Entonces. Todos hermanos, aquí me vine para la casa de un vecino que él tiene un Yamaha PCRE 403 de la, quiero ver, este es de la segunda generación de los Yamahas. Este tecladito, un teclado muy sencillo, entre comillas, un teclado muy básico, muy, pero hoy les voy a mostrar las cosas que se pueden hacer con este tipo de instrumento. Que hay gente que dice, no, pero hermano, ¿y qué modelo tiene? Y todo el mundo pregunta, ¿y qué modelo? ¿Y qué modelo? ¿Y qué modelo? Pero, hoy les voy a mostrar en un teclado de segunda generación. Oigan, hasta está fallando la bocinita ya, porque es un teclado bastante, bastante antiguo. Hoy les voy a mostrar lo que se puede hacer. Todas las facilidades que tiene mi teclado, el PCR-SX900 tiene este también, las básicas. Entonces, si yo tuviera un teclado de esto, ¿cómo tocaría? Ah, fácil. Lo que hago es darle volumen al estilo, al 127. Luego, en el split point, yo lo muevo a 64 siempre, porque me gusta tener un rango alto del bajo, muy alto, para que así uno pueda ir variando. En el volumen de piano, al 100. Al 100. En el main octave, al menos 1. ¿Eh? Ahí está. Ahora, tenemos en el dual voice, yo utilizo siempre aquel slow string. Slow strings. Suena muy bonito, es este. Le doy volumen a 52 para que vaya llenando. Oigan, qué bonito, ¿eh? Oigan, qué hermoso se oye ese piano con string. No entiendo por qué. Yo he visto a muchos que tienen estos tipos de teclado y no se oye bonito. Hay que saber mezclar, oigan. Calidad. Ojo, esa distorsión es porque esta bocina ya está fallando, pero este piano suena hermoso. ¿Eh? Se oye hermoso para cantar, para tocar. Y el bajo que utilizo en este tipo de pianos es aquel bajo, el que trae por defecto, el Finger Bass, es el 042, Finger Bass. Al 80 es decente, 80-100. Ahora, ¿qué ritmos utilizaría yo? Ah, usted me dice, hermano, cántese un bolero, pero un bolero así, un bolero moderno. No quiero que se oiga aquel B-Wing, aquel bien así, bien antiguo. Ah, yo utilizo el Cult 8-Bit, en el 0-2, el ritmo 2, que es este. Oigan, qué bonito. 2-3, ahora, ¿eh? Aquí ya tengo un ritmo bien básico, si quiero cantar, por ejemplo, esta, yo canto esta. Sigue adelante, sigue, que no te importa.
Se oye calidad, calidad, buena herramienta. Entonces, yo digo, ah, yo utilizo este ritmo, es muy, muy esencial. Ok, estos teclados ya traen el Regis Memory, que usted puede guardarlo en cualquiera de los dos bancos. Yo guardo en el banco 1, guardo este cool 8-bit y ya me queda listo para cuando yo quiero cantar una alabanza ya rapidito en este género. Listo, lo pongo. Y la ventaja de estos pianos que traen el tempo, el tap tempo, lo traen bien accesible, mucho más accesible que el PCRS X900, que es este, ¿eh? ¿Ve? La ventaja de tener este ritmo ya listo es que usted puede cantar una gama de alabanzas, ¿ve? Por ejemplo, así. Oh Señor, tú me has dado un nuevo corazón. Calidad, no, 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 no sé por qué andan empeñando hasta la casa para comprar el SX900 de $2,800. No, hermanos, con este piano usted hace magia. Oigan, este es un ritmo básico. Ahora, alguien me dice, hermano, ¿cómo toca usted las alabanzas de júbilo? Ah, fácil. Busco el disco de los 70, que sería el 050, ¿ve? Calidad de ritmo, ¿ve? Por ejemplo, ¿ve? Quiero cantar el poderoso Israel. Un, dos. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá. ¿Ve? Calidad, ¿ve? Fácil, miren qué bonito se oye, ¿ve? Y lo guardo en el banco número 2. Ahora alguien viene y me dice, hermano, los corridos, ¿cómo los toca usted? Ah, tenemos muchas opciones. Por ejemplo, podemos elegir el Showtune, que el Showtune, el ritmo Showtune, ya les digo dónde está. Está en la sección, veamos, en la sección Trad World. Tradicional y mundo 119, ¿eh? Ahí está, ¿ve? Entonces vengo yo, quiero cantar, quiero darte adoración, ¿ve? Uno, dos, tres. Quiero darte adoración. Quiero entregar mi corazón y mi vida puedas tú llenarla de fácil. Simple, ahora yo lo guardo en el banco 2, registro 1, ¿eh? Entonces ya tengo tres ritmos básicos esenciales para cantar cualquier tipo de alabanza. Ahora me dice un hermano, hermano, ¿cómo canta usted la de adoración? Ok, vengo yo y me voy a la sección de balada, balada, y puede utilizar el Love Song, que es el 23, o pueden utilizar. También yo utilizo siempre cuando toco este tipo de teclados el balada de los 16 baladas, algo así se llama, el 029, que es este. ¿Ve? Si quiero cantar algo, está cayendo aquí. 1, 2, 3, 4, ¿ve? Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Manos levantaré. Ahora vamos coro, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro.
cómo es que y mucha gente no, y voy a, hermano, voy a ahorrar para comprar su piano. No, hermano, con esta joyita de piano usted hace y deshace. Miren, ya tenemos 4 ritmos esenciales. Tenemos bolero, que también lo pudimos utilizar como un pop bolero. Tenemos el disco para cantar alabanzas de júbilo. Tenemos también corridos para cantar coritos, alabanzas especiales. Y tenemos ahora balada, guardados en 2 bancos. Banco 1, número 1, 2. Banco 2, número 1, número 2. Ahora me dice, hermano, pero yo quiero, dice, cantar de los voceros. Ah, bueno, perfecto. Vengo, yo elijo la tradicional classic guitar, que es el 0.32. Luego bajo la octava, perdón, subo la octava a 1. La vamos a subir. Miren, la vamos a subir. Pero dice, hermano, yo quiero que se oiga así como el suyo, ¿ves? Perdón, al 0. La vamos a dejar al 0, la octava al 0. Pero dice, hermano, yo quiero que se oiga más natural. Ok. Aquí tenemos 2 perillas y no me digan, todos los PCRE, todos la traen. Entonces, ¿para qué sirven estas perillas? Ok, el cutoff y el resonance, el cutoff sirve, se lo voy a explicar bien simple, para que usted le dé brillo. Miren. Oigan, brillo, ¿ve? Perfecto, ahora, ¿ve? ¿Ve? Entonces tengo que ser detallista, ¿eh? Obviamente tengo que configurar más este teclado para sacarle un sonido más bonito, ¿ok? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Vayan probando uno por uno, luego se van a la sección 2 de estos análogos, ¿ve? Y le vamos a poner un poco de reverb, ¿ve? Oigan qué bonito, ¿ve? Ya cambió el sonido, ya no se oye muy plástico eso. Ahora venimos y lo tocamos, ¿ve? Ese ruido es porque esta bocina ya está malita. Es un teclado muy, muy antiguo y ya esto ya está, pero ya oyeron, miren qué bonito. Ah, oh, alma mía, ¿ve? Se oye hermoso, lindo, ¿ve? Entonces vengo, lo guardo en el banco 3, sección 1, ¿ve? Ya lo tenemos, ahora ya tenemos un pop bolero, ya tenemos un disco, ya tenemos un corrido, ya tenemos, ¿qué? Una balada, ahora ya tenemos cuerda, ¿ve? ¿Ve? Fácil, miren, bonito, se oye, hermoso. Dice, ahí preguntas, dice, somos principiantes. Sí, hermano Pedro, saludo allá al puerto. Quiero ver cómo lo configuro, hermano Willy, así como lo acabo de hacer aquí. Hermano Neftalí, ese PCR 373 sí se puede guardar esos bancos, solo que la sección para guardar los bancos la tiene en la parte de los números. Ahí está esa sección, usted aprieta el botón Memory, aprieta el 1 y ahí no sé, no me acuerdo cómo dice, pero así se guarda. Ahí después le dice sure, usted le da yes, que es el plus, el botón plus que está aquí. Es bien, bien simple, muy, muy simple. Ahora ya tenemos cuerdas en el 3. Ahora dice, hermano, ¿qué hago yo para tocar ritmos más complejos? Ok, si yo quiero tocar algún fondito o algo, o hacer algo diferente. Bien, vengo y pongo que un slap. Busco que quiero cantar un quiero ver. Vamos a ver. Quiero cantar un pop, digamos. Queremos cantar al que me ciñe de poder, ¿ve? 1, 2, 3. Al que me ciñe de poder,
de poder. Rico, ya tenemos. Y aquí, con este Guitar Pop, que es el número 17, podemos cantar otra gama de alabanzas. Por ejemplo, somos el pueblo de Dios. Somos, poniéndole un slap aquí, ir ahí bailando y se oye lleno, ¿eh? Tararara. Las virtudes de aquel. Ahora vamos al coro. Me sostiene tu espíritu, mi alienta. Ya aquí también. También esta vez. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Aquí está todo. Yo no entiendo, hermano. Ve, lo guardamos en el banco 3. Registro 2. Vaya, ahora tenemos. Ya tenemos una amplia gama de para cantar un montón de canciones. Montón de canciones. Veamos las preguntas aquí. Y para acompañar alabanza, como por ejemplo, cuando allá se pase lista. Ok, hermano Ronald. Fácil. Como ya tenemos el corrido aquí, venimos. Rápido, miren. Rapidito, ve. Va. 1, 2, 3, ve. 2, 3. Cuando la trompeta suene en aquel día final. Y que el alma entera rompa en caridad. ¡Coro! Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá. Lindo, miren, Showtune, recuerde, el 119 y usted lo puede usar. Entonces, ahí puede, quiero ver, en el PCR 463, solo 4, no hermano, se pueden guardar. Todos los Yamahas, desde esta generación, traen 8 bancos y algunos se pueden guardar 4. Tienen 4 secciones, otros solo tienen 2. Por ejemplo, este solo tiene 2. Entonces lo que yo hago es memorizarme dónde he guardado cada cosa y estar atento cuando alguien me dice, hermano, canta ese agradecimiento, pero no tengo tiempo para estar mezclando botones. Entonces me dice, agradecimiento, ok, yo guardé el bolero en el registro 1, sección 1, ¿ve? A meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado. Corazón se inflama. Y ahora me dice el hermano aquí, cante cuando allá se pase lista. 1, 2, 3. Cuando allá se pase lista, cuando allá. Alguien me dice ahí, hermano, cante ese anciano de día. Ok, ahorita. 1, 2, 3, sí. Bendición y gloria, poder y honra. ¿Se fijaron cuánto tiempo me tardé para programar, para cambiar una alabanza? No, esto es veloz. Ahora, vamos a pasar al apartado de pianos, mezcla de pianos. ¿Qué podemos tocar con los pianos? Ok, vaya, cuando yo utilizo este tipo de teclado, obviamente siempre vengo yo y aprieto el Portable Grand, que es el botón que reinicia el teclado a su estado normal, ¿va? Entonces, aquí tenemos piano normal. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Vengo yo, cuando es un piano que yo no conozco, vengo yo y voy probando sonido por sonido. En este caso, pongo un piano, un grand piano, sobre otro gran piano. Vengo yo y le doy el mismo volumen. Le bajo la octava y ya me queda un piano para acompañar con un grupo de cumbia. Salsa también, así. Aquí está todo. Ahora quiero pianos de adoración, me dicen alguien por ahí. Ok, vengo yo y utilizo un fondo que se llama Warpath. Ese no sé si está en el nombre es el mismo, está en todos, pero está en la sección casi en los últimos sonidos. Vengo yo, agarro un Warpath, que es este, lo pongo de dual. Vengo yo, oigan qué bonito, ¿eh?
Pero yo digo, ah, si oye algo seco, ah, ok, utilizo las perillas, le pongo reverb, ok, busquemos reverb, y así oye así, oigan. Oigan, qué bonito. Miren qué bonito, fácil. Entonces yo digo, me gusta este piano, ¿eh? Que sea mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, seas el primer aliento en la mañana. Miren qué bonito, ¿eh? Entonces yo digo, ok, tenemos bancos, tenemos sonido ya en el 1, 2, 3. Ahora vamos a utilizar el banco 4, sección 1. Ok, aquí está el piano, ¿eh? Ahora, quiero utilizar un piano de relleno. Un piano que se oiga ese string pesado para cantar el coro. Para que haya una dinámica de estrofa y de coro. Que la estrofa se escuche suavecita y el coro se escuche con mucha fuerza. Ok. Vengo yo y el sonido que les había dado al principio, que es el slow string mezclado con el piano. Entonces, de igual manera. Y recuerden siempre agregarle un poco de reverb. No abusen del reverb, sino que pónganle poquito nada más. Ustedes le ponen poquito reverb para que tenga un mejor realce el piano. Realce, ok. Oigan, sin reverb se oye así. Uy, perdón. Miren. Ok, dos, ok. Sin reverb, se oye seco. Entonces le agrego un poquito tocadito de reverb, ¿ves? ¿Eh? Coro, ¿eh? Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti. Ay, qué bello, hermoso, se oye esto, va. Entonces, pero yo, vaya, ahora oigan el cambio de sonido de pad a sonido de string. Ve, me ha sostenido por tu diestra. Me ha sostenido. En mi corazón. Oiga, ya cambiamos al pad, ¿ve? Y no se oye ese corte porque lleva un reverb que le hemos agregado a los dos sonidos. Entonces, ese corte no se va a notar. Cuando usted cambia de string a pad, no se va a oír eso. Oiga, que demuestra mi pasión para mi rey y mi señor. Para aquel que me amo. Ahora vamos coro 2, 3. Oigan, qué bonito. Mi Señor. Tú eres la fuente de mi vida. Perdónenme la garganta, la ando destruida, hermano. Así que perdónenme. Y el anhelo de mi corazón. Oigan el cambio, no se oye ese corte tradicional, no, porque le hemos dado reverb a los dos sonidos. Entonces ahí está la magia. Porque alguien me dice, hermano, ¿cómo hace usted para que no se le oiga el corte? Si esos teclados tienen poca polifonía y que no sé qué. Pretextos, hermano, recuerden, no es la flecha, es el indio, apréndanse eso. Maravilloso este piano, ¿eh? Ahí tengo el reverb. Ahora, ¿cómo sacarle provecho a esta sección? Yo tengo un sonido para ministrar en este tipo de teclados que le agrego un poco de resonancia. De resonancia, miren, veamos resonancia. Ok, pero una pregunta: ¿desde que comenzó a tocar el teclado invertido? No, hermano, lo que pasa es que yo creo que la cámara enfoca al revés el piano, pero no, aquí estoy totalmente normal. Oigan este sonido, el sonido del pad con el piano, le voy a agregar un poco de resonancia. Oigan cómo se escucha.
Quiero ver resonancia. Perdón, no es resonancia, es release, se llaman. Release. Ok, está en 1, 2, 3. Free, ok. Estamos aquí en el 3. Oigan, sin resonar, sin release, el piano se oye así. Ojo, tiene reverb y ahora le vamos a agregar ese efecto llamado release. Ok, oigan la diferencia. Oigan, qué bonito. Calidad, oigan. Oigan, se oye como que si fue, como que va. En la guitarra hay un efecto similar, solo que eso se hace ya más práctico. Con el pedal se le va dando un poco de volumen, así atenuado, que vaya subiendo. Igual aquí, ¿ve? Oigan. El piano va, boom, ¿ve? Otra más. ¿Qué es lo que hace este efecto? El release lo que hace es quitarle el efecto percusivo al piano y lo que hace es lo hace más ligado así. Oigan, pues. Oigan. Miren, se oye. Es una bajada, bien lindo, ¿eh? Como dato adicional, yo le agrego el pitch bend. Escuchen cómo se escucha cuando alguien le agrega un pitch bend a este sonido release con reverb y el warpath y el piano. Ok, miren. ¿Se oye? Hermoso, hermoso. Entonces, por eso les digo, hay gente que se anda enjaranando en querer comprar mi piano. No, hermanos, no es necesario. No es necesario. Estos pianos brindan una gran calidad, una gran calidad. Ya escucharon todo lo que se puede hacer con este piano. Ahora vamos con otro apartado. ¿Cómo hago yo para tocar en un grupo? Si ustedes ven mis transmisiones, yo a veces solo soy piano, bajo y batería, nada más. ¿Cómo hago yo en estos teclados? Ah, simple. Vengo yo, utilizo piano, string a este lado. Oigan. ¿Ve? Siempre con la octava menos uno. Y en la mano izquierda, en el split, agrego la guitarra, la cool. Agarro la 16 clean, o sea, la clean de los 60. Y la dejo en el arriba, en uno, en la octava en uno. ¿Ve? Ya llevo una guitarra en la mano izquierda y llevo la base ahí, pero no necesito un guitarrista. Ahora alguien me, y eso lo guardo en el canal, en la memoria 1. ¿Ve? Ahora cuando tocamos música de rock, por ejemplo, Cristo es mi Señor, utilizo ya sea yo amo esta guitarra, la overdrive. ¿Ve? Señor,
distorsionada, ¿ve? Lo pongo en el 2, ¿ve? Solo falta el bajo, la batería y se oye lleno. Ahora, otro estilo que yo utilizo bastante utilizo una mute en las alabanzas de adoración. ¿Ve? ¿Ve? Este para cuando ve. Cuán bello es el Señor. Hermano Melvin, todo eso se puede hacer, todo eso. Tengo un teclado de la generación pasada del 2004, este salió en el 2004, PCRE 403, es segunda generación de los Yamaha. Solo le agrega la batería con baqueta acostada y el bajo y se oye riquísimo. Por eso todo el mundo me pregunta, hermano, ¿y dónde está la computadora? Porque ustedes utilizan secuencia en el grupo. No, hermano, todo se hace en vivo y todo se hace en directo y express. Aquí, los Yamahas, esto es lo que supera Yamaha millón de veces a Korg. Yamaha, usted puede hacer las cosas así, rapidito, ¿ve? En cambio, no tanta onda, que tanto botón, sonidos plásticos, sonidos sintéticos. Entonces, mala imitación del modelo Yamaha. Yamaha es el rey en este sistema. ¿Ve? Coro. La belleza del cambio de guitarra, ¿eh? Nunca se agotará. Se oye bien, ¿ve? Miren, este teclado es precioso. Ahora, vamos al apartado de grabar. Igual manera, es un teclado rapidito de grabar. Vengo yo, lo que hago para grabar, pongo la batería. Quitemos esto. Voy a grabar la introducción de Al que es digno de Resi. Fíjense, solo voy a grabar la batería y el bajo, nada más. Esas dos cosas y lo demás lo voy a poner en vivo, lo voy a tocar en vivo. La trompeta, el piano. Ojo, miren qué express, qué bonito. Primero lo que hago es poner el metrónomo. Ojo, esto es básico. Ahí. Al que es digno, ahí vamos bien, miren, bonito, ve. Ahora vengo, presiono rec one y right, y listo, ve, pongo el metrónomo, baquetas, 1, 2, 3. Grabé la batería, ahora voy a agregar el bajo. Vamos a agregar el bajo. Escuchen, voy a agregar un slap bass.
Vamos, metrónomo. Un, dos, tres, bajo. ¿Qué razón, Cobal? ¿Oye? Oigan, ¿qué? Se oye bien rico esto, ¿qué? Bien rico. Lo paramos, ya tengo la base que quiero. Ahora, lo que hago es tener ya los bancos listos. Banco 1, guitarra. Y en el vamos a dejar en el banco 2, la trompeta. Entonces, siempre en la mano izquierda. Acuérdense eso, no usen la derecha para hacer melodías. Usen la izquierda. La izquierda. Ahora, aquí está. Trompeta, aquí está, ve. Oigan, ve, vamos a agregar reverb para que no se oiga muy pesado. Ahí está. Ahora, banco 2, ok. Ya tenemos todo. Miren, en el banco 2, trompetas. En el banco 1, guitarra. Miren qué bonito, ve. Ahora pongo la pista, ve. Bajo y batería, ve. 1, 2, 3, vamos ahí. Oigan. No se necesita computadora, no se necesita, aquí está todo, mire. Nada de andar descargando volado nombre, todo está aquí, hermano. No se compliquen la vida. Fácil, si ustedes se vieron rapidito esto es express. Entonces, por eso les digo, hermanos, estos pianos son genialidades. Ustedes pueden hacer y deshacer con un piano. Este piano es muy antiguo. Este piano anda valiendo, ¿qué? Unos $200, $100, hermano. Y oigan todo lo que se puede hacer. Y ahí se oyen unos tropezones porque lo estoy haciendo a la carrera. Pero imagínense, si lo hiciéramos ya con un poquito más de dedicación, esto se oyera mucho mejor todavía. Ahora, por ejemplo, si alguien me dice, hermano, yo no toco nada de eso, yo toco norteño. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué hago yo para tocar norteño? Simple, utilizo la misma guitarra de los 60, pero para darle una similitud al bajo sexto, lo que hago es darle, en vez de reverb, le doy chorus. Oigan cómo cambia. Oigan, oigan. Ahora, en el banco aquí, le pongo el tradicional musete, ¿verdad? Pero se oye muy ligado, necesito que se oiga como acordeón. Ah, ok. Vengo yo y lo que hago es la misma función de release, lo que hace es cortar la resonancia, cortar la presión del piano. Entonces lo que hago es quitársela y se oye más percusivo. Oigan.
Oigan, oigan. Ya cambió el sonido, ¿eh? Rapidito, no los voy a aburrir mucho. Vamos a grabar un día a la vez, ok, un día a la vez. Vamos a grabarlo rapidito. ¿Ve? Oigan, ¿cuánto me voy a tardar? Pongo la batería. Batería, uno. Ahí está. Vuelvo, utilizo el user 2. Pongo el metrónomo. No, un corridito mejor. Ahí, un, dos, tres. Ahí vamos. Lo ponemos, metrónomo. Quiero ver, grabemos, ¿cuál grabamos? ¿Cuál? Rapidito, así. Vamos a grabar, no, grabemos, te vengo a decir, va, va, baqueta, conteo, un, para, para, na, 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 na. Dos, tres, cuatro. Ahora grabo el bajo, pongamos el bajito rapidito. Para tocar bajo, para tocar música norteña en estos pianos, yo lo que hago es usar aquel, este bajo Cobalt, este pick bass. Oigan, qué bonito. Se oye bien calidad ese bajo. Rec 2. Ok, vamos. En sola voy a tocar, ¿ve? Para, para, na, 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 na. Lo paramos y como anteriormente había guardado el registro de acordeón y guitarra en la izquierda, vengo, lo activo, un, y le damos como al... ¿Vieron cuánto volado se puede así? Se puede hacer. Así que, hermanos, no necesitan tener un PCRSX900 para hacer algo. Ustedes pueden hacer algo hasta 1000 veces mejor que lo que yo estoy haciendo. Esto fue algo express para que ustedes vean, hermanos, que no es la flecha, es el indio. Recuerden eso, apréndanse eso. Están ahí con un... Hermano, yo empecé con un Yamaha P1. No era ni PCR, no existía el PCR todavía. P1. Y solo traían 3 ritmos Cobalt. Solo le apretaba un botón y la pantallita roja y tupa, 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 tupa. Y así yo le decía a mi papá chiquito, mira papá, ya se puede acompañar el coro así. Y yo metía la baterita así. No hay limitantes. Hoy no hay limitantes. Hoy usted puede tocar estos. Puede hacer y deshacer. Hermanos, los voy a cortar ahorita porque yo tengo un compromiso ahorita. Pero, les voy a hacer otro media demostración con otro. Voy a ver si encuentro un piano más, todavía más inferior que este Yamaha PSRE-403. Y van a ver que igual se hace un solo relajo. O sea, eso es un...
¿Qué? Lindo, esto es, o sea, no hay necesidad, hermano. Y saben, voy a ministrar con un piano de esto para que ustedes vean que este no tiene nada que envidiarle al SX900. Claro que lo que, o sea, obviamente hay más calidad, o sea, es un piano de $150 y el mío que vale $2,800, o sea, obviamente hay un rango de calidad de sonido y todo eso, herramienta, funciona y todo eso, pero, o sea, ¿de qué me sirve tener un SX900 y voy a seguir tocando cumbia y voy a seguir tocando así bien básico? No, hermano, hay que ir aprendiendo desde abajo, exprimamos estos teclados, saquémosle todo el jugo y luego, yo dije, bueno, yo inicié con un PCR S550 y había salido el 770 y yo dije, pero no estoy capacitado para tocar el 770 porque todavía no me lo puedo el 550. ¿Qué hice? Desvelarme, practicar, sacarle el jugo, hacer cosas que nadie hacía, inventar, mezclar botones, apretar. Los teclados no se arruinan trasteándolos, al contrario, uno aprende más trasteando botones. Y así fui, después tuve un 650, después tuve el 770, ahora tengo el SX900 y yo le digo a Dios, Señor, voy a seguir trabajando, voy a seguir practicando, voy a seguir aprendiendo, Señor, voy a seguir con esa hambre de aprender para que el próximo piano sea de uno de $7,800, que con un pastor que está conectado ahí, él ya le dije, pastor, en el nombre del Señor voy a tener ese piano, ¿vale? Acabal, el Genus, hermano Fer, el Genus, lo voy a tener primero Dios, pero lo voy a tener cuando esté capacitado. Yo ahorita no me siento capacitado para tocar un Genus, entonces tengo que aprender, tengo que ensayar, tengo que practicar, tengo que mejorar. Entonces, porque si ustedes ven, por ejemplo, las herramientas que ofrece un SX900, me dieron permiso para lo de cantar las alabanzas de los niños, la hormiguita hippie, el meterle voces a las... O sea, me ayudó también a progresar a la hora de cantar, meter segundas, meter terceras, saber meter coros, saber digitar más el piano en vivo y todo eso. Entonces, eso es lo que yo les animo a todos ustedes, Cabal, hermanos, Vera, vamos a tener el Genus para tocar tunga tunga ahí también. Que hay que aprender, tengamos esa necesidad de aprender. Quiero ver que tenía Lucitas de ahora. Ah, vaya, el que está ahí conectado, él creció también ahí conmigo. Y él me vio tocar un Casio. Yo tenía un Casio que alumbraban las teclitas. Y ahí me prendí todas las canciones que traía el teclado encima. Porque traía un... Eso era una gran novedad en esos tiempos, alumbrar el teclado. Y venía esta canción. Venía esta vez. Entonces... A lo que voy es de que uno no necesita buscar otras herramientas. Si uno tiene una herramienta, explótela. Usted tiene un 670. Yo no entiendo, hermanos, perdónenme. Si cuando yo tenía el 650 hubiera existido el 670. Ay, Dios, hermano, yo me hago un diablo con ese piano. Así se lo digo. Yo no entiendo cómo hay gente que no le saca el provecho a ese piano. No le saca... O sea, en mi cabeza yo tengo un montón de ideas novedosas que nadie ha hecho en el planeta, puede decirse. Y yo, pero no tengo ese teclado y yo veo cómo la gente rechaza el 670. Hermanos, por favor, pongámonos, aprovechamos lo que tenemos. Imagínense, este tecladito es muy sencillito. Y miren cuántas cosas se pueden hacer. Muchas cosas, muchas. Uno puede inventar y todo eso. Así que... quiero ver, vamos a ver. Una consulta, hermano Carlos. ¿Usted graba la segunda? No, el SX900 trae el famoso Vocal Harmony versión 2. Y él, por eso, si ustedes le ponen atención a los en vivos que yo hago, cuando canto música de cuerda, yo digo, ahora la gente, desactivo la voz y ahí solo suena el bajo y solo nada más. Y solo me quedo tocando ahí suavecito el acompañamiento de la guitarra y el requinto aquí. Y lo activo y cuando vuelvo a cantar y así. Entonces, eso le da más dinámica a la canción y lo llena más. Quiero ver
un video con un PCR 430. Ese teclado es hermoso también, muy hermoso, muy hermoso. Y se pueden hacer un montón de cosas. Pero no tengo un PCR 433. Este, el vecino lo acaba de comprar. Entonces yo le dije, mira, Coba, le dije, préstame tu piano, porque la gente no cree que uno no puede hacer cosas en un teclado así. Quiero ver el IKK 100 de Casio. Es, no, hermano, el mío era CTK 90, creo que era 900, no sé, pero era de los viejitos. Quiero ver si me he fijado en la segunda. Sí, hermano Carlos, es bonito. Vaya, para eso es tener un teclado de ese nivel, para que usted le saque el jugo, le saque el provecho y todas las funciones en vivo, y usted haga más dinámica su presentación. Haga más dinámica su... Entonces, ustedes deben de, ¿cómo se llama? De nombre, lo que tienen ustedes lo pueden explotar. Ojo, ojo. Pero lo que yo les acabo de mostrar solamente es una función de digitación, una muestra de cómo digitar el piano. Pero para, digamos, para que se oiga así de lleno, tenemos que aprender a controlar el pedal, porque mucha gente lo que hace es le pone la gran pata al pedal y no lo suelta de ahí. No, no es así, hermano. Todo lleva una variación, hay que ir soltando, abriendo, soltando, cuando vayamos cambiando de nota, dejando la resonancia antigua presionada y lo volvemos a presionar y listo. Quiero ver, y también escalas, hay que aprender escalas, hay que aprender, hermanos, hay que aprender formas de bajo, pero la mejor forma de que usted pueda venir y aprender a cómo tocar el bajo de una manera muy natural y muy real es oyendo a un bajista, viendo a un bajista, se pone usted los cascos, los audífonos, y usted oye, póngale atención al bajo, las melodías, oiga norteños, oiga cumbias, oiga reggae, oiga reggaetón, oiga jazz, oiga cubano, oiga son cubano, oiga salsa, merengue, oiga de todo. Y entre más usted escuche, su subconsciente va a tomar esa información y su rango de herramientas para poder combinar a la hora, eso se conecta y no tiene necesidad de estar viendo el piano, no, las manos... lo hacen ellas solas, pero como les digo, no solo es de estar esperando, va, y hermano Roberto, ¿y cómo se hace esto, hermano? No es así, hay que, ya usted ya vio lo que se puede hacer, ahora en su casita compre unos audífonos, póngaselos y travese y toque e intente, ¿me entiende? Hay que trabajar, hay que practicar, no estemos esperando ahí. Quiero ver, veamos, a ver, ¿qué más? Hay un montón de comentarios, hermano, disculpen ahí por no poder leerlos todos. Y ese no me deja hacer mucho porque trae mucha... Quiero ver, yo tengo un PCR... No, hermano Daniel, no esté hablando, no hable esa qué, no hable esa, ¿cómo se le llama? No diga esa cosa, hermano, yo le... Pero es que no tengo a la mano un PCR E243. Yo he tocado ese piano, hermano. Se puede hacer de todo. Quiero ver un PCR E363. Igual. Recuerden, lo similar del sistema de los Yamaha, desde los PCR, desde el primero hasta el último, son los mismos. Son los mismos, así que PCR 433, 443, 463 es el mismo sistema, es el mismo sistema. Así que esa es una de las ventajas. Quiero ver. Permítanme, hermanos, vamos a ver los comentarios. Otra cosa bien importante es que entre ustedes más rellenen una nota, es mucho mejor, o sea... No solo hacer la nota, la armonía con las tres dedos. No, tenemos cinco dedos, podemos ir rellenando. Utilicemos octavas, utilicemos una nota completa, bien amplia, para que se llene, para que se vaya llenando más. Y eso ayuda a que esto se escuche lleno. Otra cosa, tratemos de darle una dinámica balanceada al bajo. No vayamos ensuciando a cada rato, porque la mucha miel empalaga, dice un dicho por ahí. Entonces... Todo lleva un balance. Hay parte donde usted tiene que llevar base. Lleve la base bien rica, bien hecha, bien sólida. Apéguese al bombo. Si el bombo va, pum, pa. Si el bombo va así, pum. Va, pongamos un ejemplo aquí. Vamos a poner un ritmo random. Oigan, el bombo. ¿Ve? Si el bombo va, pum, pum, pum. El bajo va,
Oiga. Básico. Ahora le agregamos un adorno, ¿ve? Oiga. Le agregamos la derecha, el 2, 3. Base, hay que ir mezclando base y ir una melodía. Pero no una melodía protagonista, sino una melodía transitoria, o sea, un puente. O sea, si estoy en sol, para que no se oiga muy cuadrado, yo hago un puente ahí para pasar a re. ¿Me entienden? Si estoy en sol y quiero pasar a re, un, dos, tres. Oiga. Ahora a la. Fa. Re, sol. ¿Me entiendo? Entonces, ustedes pueden ir construyendo ahí su ¿cómo se llama? Su puente. Se pueden utilizar todas las notas con todas las notas. No simplemente una obligación que vaya en el mismo rango. Que vaya en el mismo rango. La nota, alguien dice, no, pero no va en la escala de sol. Dice, no, eso es mentira. Todas las notas ustedes las pueden utilizar para poder... utilizarlas de puente para hacer transitorio de una nota a otra nota. Así que PCRE 433 ya está viejito, oigan la bocina como le hace. No hay imposible, no hay límites. No es el piano, no es el SX900, no es la flecha, es el indio. Así que hermanos, ahora a travesear ese piano, desvélese. Hay gente que dice, pero yo trabajo, que no, hermano, en vez de estar chateando, hombre, a la 1 de la mañana compre audífonos, ve, póngaselo, todos los teclados traen para meterle audífonos, trastee ahí, ve, y ya dejemos de andar buscando tutoriales, de andar preguntando, mire cómo se hace esto, páseme el ritmo, no, hermano, todo lo podemos hacer nosotros, no necesitamos ayuda de nadie, solo ayuda de Dios. Usted puede venir y usted órele a Dios antes de ensayar y dígale, Señor, Señor, deme de su sabiduría. Porque le digo algo, en mis tiempos no había internet, no habían tutoriales como hoy, no habían celulares, sino que mi papá lo que hizo fue en un retiro de pastores, él me trajo un cifrado así de Roca Eterna, imagínense, hace muchos años, hace como unos 22 años quizás, y vengo yo y papá, gracias, y vengo yo y lo empiezo a leer, pero yo no podía leer ni siquiera el cifrado de la C, la D, nada de eso. Yo me puse a inventar ahí y agarraba las alabanzas que sonaban en la radio y estaba pendiente del cassette. Teníamos una grabadora, ponía para grabar la alabanza y yo ahí oyéndola de Oscar Medina, Voceros de Cristo, y yo inventando con lo que tenía. El piano que yo tenía se le metió un palito de fósforo para que agarraran los botones. No hay límites. ¿Saben otro dato bien chistoso? Que cuando yo inicié a tocar el piano, quien hacía esto, ese era un máster en Zaragoza. Yo soy de Zaragoza. Y decían así, hey, el tecladista de la Santación ya saca la cosecha, decían así. Entonces vengo yo y hey, ya saca la cosecha. ¡Wow! Ese es un gran tecladista. Todos decíamos así en ese tiempo. Y ahora de una alabanza sumamente básica, sumamente común. Pero es lo que le digo, o sea, uno tiene que... Hay que trabajar, hay que practicar, hay que... Sí, Dios te da un 50%, Él te da la sabiduría, Él te da las herramientas. Él te da las herramientas. Pero el 50% lo pone usted. Recuerde usted aquel versículo que dice, yo sembré, Apolos regó y el crecimiento lo da el Señor. Eso quiere decir... de que no todo lo va a hacer Dios. Dios te va a dar las herramientas y la sabiduría, pero hay que trabajar. Hay que meterle al ensayo. Hay que practicar. Y ahora, hermanos, hay muchas opciones. Hay libros en internet, PDF. Hay de todo, hay de todo. Entonces, alguien que no quiera prosperar musicalmente hablando es porque no quiere. No es porque no pueda, es porque no quiere.
solo se necesita tener algo con teclas y listo. Eso es todo, nada más. Eso es todo, nada más. Así que, un gusto, hermanos. Ahora estamos con un E433. Primero Dios, el lunes, tal vez voy a ver si alguien me presta ahí un EW400 o qué, o un portable grande, un DGX, no me acuerdo qué modelo es, pero son teclados antiguos que traen mucho potencial. Vieran, un teclado sencillo que alguien dice, mira hermano, este teclado tengo, ah, ese teclado, yo tengo un, qué, yo tengo un SX700. No, hermano, yo he visto gente que se enjaranó comprando un SX900 y lo tienen tirado ahí, o escucho yo a alguien que tiene un SX700, hermano, yo lloro y yo digo, ay, qué desperdicio, señor, ¿qué pasó? Hay que primero empezar de abajo, aprender, y no nos subamos a caballos que no vamos a poder dominar. Seamos conscientes, autoevaluémonos, seamos autocríticos, y consideremos si tenemos la capacidad de comprar un instrumento más grande. Porque si no, vamos a dar pena, hermanos. Imagínense, a mí me dan ganas de vender mi carro y comprar ese piano de 7,800. Pero yo en mi mente yo digo, no, todavía no. Tengo que explotar este SX900 y le voy a sacar todo lo que tenga posible. Y voy a tratar de inventar, voy a tratar de crear, no sé. Entonces, por eso les digo, hermanos, practiquemos. Aquí está todo, aquí está todo. Las cuerdas, aquí suenan bonitas. Oigan las cuerdas, ve. Vamos a cantar, a tocar una. Ve, aquí está el pedal. Ojo, el pedal es una obligación, señores, para que se oiga mejor. El 670 que tenía, no, yo no tuve el 670, tuve el 650. Ese teclado lo vendía un hermanito. Y yo creo que ya murió ese piano también. El 770 que tenía también murió. ¿Eh? Amor inmensurable. Buenísimo, calidad. No necesitamos el, incluso si alguien, si me pone a mí alguien un Core, o me pone un Roland, o me pone un Kurzweil, incluso hasta un Motif me pueden poner y me ponen este a la par, yo agarro este mejor. Yo en este yo le hago mucho más. No es dimensión, no se trata de saber buscar. Estos teclados son un gran tesoro aquí. Instrucción. ¿Qué va a sonar? Para
egoísmo. Fomenta distancias. Y de na, na, na. La vecinita bien aquí. ¿Qué dice la fulana? ¿Qué dice la mengana? Y por ahí se va. Por los días, la hermana, se ha vuelto una chimbota. No, no la voy a cantar, ¿saben por qué? Porque me veo igual a aquel ridículo que le hace ¡uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! No, no quiero caer tan bajo. No, perdón, allí no. Quiero ver, otra mejor, ¿quieren? ¿Canaán? Cosa ver a ese brother. Sí. Quiero ver otra. Ah. Guitarra se oye bien rica, bien calidad, bien bonita. No entiendo los trigales. Hermana Jessica, no puedo cantar el Patito Juan porque ando tocado de la guitarra. Buenísimo. Thank you.
pidiendo aquí unas que van. La Biblia. Es el Señor. La de Estanislao. Quiero ver. ¿Qué es esa? Rodando por perrigales, quiere
fuerte saludos ahí a Honduras también, aleluya, gloria a Dios. Quiero ver el acompañamiento de la mano izquierda, facilito, hermanos. Esto, usted va a hacer la armonía completa en la parte baja, do completo. Primero va a empezar con las naturales, las más simples, do. Va a ir para arriba, no para abajo, porque estas teclas, no, esta cuerda no existen en la guitarra. Hay gente que yo he visto que hace esto, ¿ve? Esto no existe en la guitarra, no existe esto. Entonces, dame su algo. Usted lo que va a hacer es, primero va a ir do en la parte baja, mayor. Ahora do sostenido, ¿eh? Va menores, do menor. Así lo va haciendo. Pues le agrega la derecha, ¿eh? Mayor, menor, mayor, bemol, sostenida. Así. Quiero ver otra. Los trigales, vamos pues. Ok. La introducción, no me acuerdo. La toca Marco. Ah, no, la de la que linda en mi cruz. Ejercicio que recomiende para tener habilidad fácil, pone usted el metrónomo, ahí se va, primero lo pone lento, ¿eh? ¿Qué, la guitarra? Ahí tese, una hora, dos horas, tres horas, cuando usted ya lo haga con derecha, izquierda, fácil. Ahora dice usted ya lo hace rápido, ok, vamos con las dos, tres, más. Ahí se va, estése todo el día, Cámbielo de velocidad, un, dos, tres, ya. Ahí estése, ve, todo el día. Ojo, no levántelo, no haga esto. No, eso no, esto no es martillo, es teclado. Mueva solo los dedos, no las manos. No haga esto, no es escoba. Aquí ven. Tocadito, ven. Mueva los dedos, ven. Ahí va, ven.
hay tese todo el día, vaya subiéndole. Va. Y si no le gusta el metrónomo, póngale ritmo. Póngale ritmo, a ver. Todo el día, si quieres, ah, como que si es como los que hacen los spinning, ellos, ay, lo mismo, el piano es el mismo spin. 2, 3, 1, 2, 3, 4, izquierda, derecha, 1, 2, 1. Ahí te sé, no sé, no me acuerdo. Quiero ver, esto es bien fácil, hermano. Aquí ven y ahí hágalo todo el día si quiere, ahí duerma, acuéstese y... bien básico. Quiero ver, ¿cuál quiere que saque? Con que te va a gustar esto. No, pero esa es una más conocida para que la gente ahí la vea. Y esto no la han conocido. Así que, hermanos, practiquemos. Todas las herramientas las tiene un teclado como este. Todito. No se enjarane, hombre. Mejor practique más. Y después se enjarana. Hay gente que para la foto, es que el plante, es que mire, él anda el tal. Pues sí, pero no lo sabe manejar, hombre. No, hombre, no sea ridículo. De ver, saque la de Verás la Gloria de Dios del Grupo Sinaí desde Honduras. Hermano Elmer, mire, desconozco quién es el Grupo Sinaí, la Gloria de Dios, mucho menos la he escuchado, pero la voy a escuchar y me la prendo y se la toco y le damos ahí con todo. Vaya, estoy. Porque bueno es Dios. Aquí me están poniendo ya a prueba. Ok, poquito. Esta. ¿Lo de? No, ya me. Esta es así. Yeah.
Cuán bello es el señor un acobas. Después lo vamos a poner todo. Acobas tenía un pianito así. Que ponerle todo el ritmo, no, no solo piano. Hay uno que solo piano lo toca, no, toquen toda la canción. Un, dos, tres, qué bello. Me la voy a aprender bien ahí. Quiero ver a quién iré. Quiero ver los juicios. Los juicios de Dios. ¿Cuál es esa? No, no me acuerdo. ¿Se pusimos los juicios? No, los juicios, dice la boda del Cordero. No, preguntarle si. ¿Ah? Preguntarle si es esa. Sí, no me acuerdo de esa. ¿A quién iré? Pero, ¿a quién iré? No sé si es esta, hermano. Esta también. Creo que un poquito el ritmo sería este. Aquí está.
calidad. Quiero ver las de Mario Bros. Luya, cómo no me acuerdo. La voy a tocarla para que la veas. Pero le voy a poner ritmo. Ah, así la voy a sacar. Desde un juego, mira, Cobal, ya va a ver. Aquí, ah. Ahí está, dos, tres. Las baterías y fondos de strings y las tiene grabada son no sáquense ya eso de la cabeza, hermano, por favor. Los músicos lo han acostumbrado a que todo es grabado y que hay que meterle no sé qué mentiras. Todo es del puro piano. Yo no utilizo nada grabado, todo nada descargado. No me gusta a mí eso. Me gusta hacer lo mío. Para eso tengo manos, tengo oídos para trabajar lo mío. Necesito lo mío. Todo es del piano, el slow string, grand piano, y para lo del slap. Y además este piano no es mío, es del vecino y hoy me lo ha prestado. No puede decir la gente, no, es que algo le ha hecho. No, nada más. Ustedes, los que han estado en el inicio de la transmisión, han visto que todo lo hemos hecho desde cero. El slap, este bajo se llama, hermanos, ya le digo, slap bass, es el 46. Ahorita, hermana Adamari, los juicios de Dios. Ya le saco la de Cobal. La voy a grabar con todos los arreglos, guitarra, el solo de la guitarra, el solo del piano ahí, para que se oiga bien, porque aquí se oye sequito, dile. Y me
le falta más rango de piano ahí. Que da la gloria de Dios, buenísima. Ponemos 6/4, sí, 6/4. ¿Qué razón, Cobar? Quiero ver. 6 para 10. 6 para las 10. Y yo dije que iba a ir allá. No voy a ir allá. Aquí van dos. La gloria de Dios maneja mi vida. Calidad de canción ahí. Por eso, hermanos, hey, ahorita hay una infinidad de canciones que se pueden cantar, se pueden tocar. PCRE 403. No necesito el SX900 para cantar todas las alabanzas que hemos tocado. Así que los dejo. Estaba comiendo un pedazo de papaya, hermano. Espero que les haya servido. Y voy a tratar de buscar otro piano más bajito todavía, más sencillo. Y le vamos a dar en macanizar el borde de su manto. Ah, ok, hermana, ahorita, rapidito, vamos. Solo Cobar tocar el borde de su manto. Si tan solo pudiera oír su voz. Coro, porque delante de ti daré un toque de maestro. Para ser liberado, porque delante. Mañana voy a cantar esas. Mañana vamos a estar en Zaragoza. El miércoles vamos a estar aquí en Las Mercedes. El miércoles vamos a estar en Zacatecoluca, en la iglesia Renacer de Cristo. Mañana vamos a estar en la iglesia Remanente Zaragoza. El jueves vamos a estar celebrando un cumpleaños en la colonia Las Mercedes, se llama, aquí camino al desvío de Opico. El viernes vamos a estar en la vigilia general en mi iglesia. El sábado volvemos a Zaragoza, que tienen un aniversario, y el domingo cubrimos 7 invitaciones para siempre. Ah, ya que están conectados ahí, yo domingo no acepto invitaciones, hermanos. ¿Por qué razón? Porque ya tengo fijas actividades para siempre en varias iglesias. Yo visito varias iglesias todos los domingos para siempre. No, entonces yo no agarro invitación. Y otra cosa, alguien me dice, hermano, ¿y cómo es usted en su iglesia? Deja, no. Yo los horarios de mi iglesia los respeto. Si yo tengo culto en mi iglesia, yo no agarro ninguna actividad.
porque hay gente que le gusta hacer candil de la calle y oscuridad en su casa, y no, a mí me gusta estar allá, porque, o sea, soy músico de la iglesia. ¿Cómo voy a ir a brillar a la iglesia de ustedes? Y qué bonito, y yo allá en mi iglesia tengo descuidado todo y la música parece un velorio. No, no es así. Para todos los que somos músicos, los que son, no descuiden sus iglesias. No descuiden. No descuiden. Sean músicos de iglesia antes de ser músicos de afuera. Hay gente que solo le gusta andar a tocarlo afuera, pero no le gusta tocar en la iglesia. No caigamos en ese error. Por eso Dios nos levanta muchos músicos, porque muchos músicos le gusta. Ya pide membresía, ¿no? Y mira, ¿qué sonido van a tener? ¿Y qué piano? ¿Y quiénes van a estar? Que no sé qué. No. No se equivoque. Esto no es de uno. Esto el Señor se lo ha dado y uno tiene que hacerlo para servirle a Dios. Y no descuiden sus iglesias. Hay que ser músico de iglesia. Antes de ser músico de calle, antes de ir a alumbrar afuera, alumbremos en iglesia. Allá. Que la gente de nuestra propia iglesia nos admire también. Porque hay gente que, cuando, por ejemplo, yo voy a iglesias donde los músicos locales, hombre, eso es muerto, eso es una mortandad terrible. Y no lo digo por arrogancia, hermano, es la verdad, porque usted va a los cultos, eso parece funeral, hombre. Hermanos, pongámosle dedicación también a nuestras iglesias. Que la alabanza de la iglesia sea lo mejor que se pueda. Pongamos nuestro empeño, trabajemos por eso. Entonces, un saludo a todos, hermano, y perdonen por lo de no haberles dicho sobre cantar, pero ahorita yo ando mal de la garganta, porque son secuelas. Este día lunes yo no puedo hablar, estoy hablando porque Dios es grande, pero quedan las secuelas de la semana, las actividades, las vigilias, todo. Ustedes han visto ahí en la página cómo han andado rebotando como doy trompo. Pero el próximo lunes voy a ver si consigo otro teclado más sencillo y le vamos a dar ahí. Le vamos a dar ahí y ustedes ahí preguntan y yo con todo gusto contesto lo que puedo contestar. Y lo que no puedo contestar, hermano, lo voy a aprender en algún lado, pero lo voy a aprender. Y vamos a aprender juntos. Como decía yo en una iglesia, si no tengo, se lo hago. Si le sobra, le corto. Y si le falta, le añado. Así que bendiciones a todos y gracias por conectarse. A todos, hermanos, saludes a todos. Se les aprecia en el Señor. Y gracias por seguirme. O sea, no por seguirme a mí, sino por seguir la página. A eso voy. Y gracias por estar siempre pendiente. Tengo un 363. Ya vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Y cuando yo, hermano, visite su iglesia, voy a llegar temprano y voy a tocar el teclado que ustedes tengan. Y vamos a ver qué le sacamos. Amén. Así que un saludo para todos. Dios me los bendiga. Pasen feliz noche y adelante, porque es la orden del